Buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí otro día más por el canal, en otro vídeo más por el canal, como no, de R6 de Rainbow Six. Y en este caso os traigo información de la buena para la gente que no lo sepa y para la gente que tenga el The Division 2, el The Division 2 o el What Dog, creo que era. Bueno, no, el The Division, era el The Division, creo, no me acuerdo. Bueno, estará saliendo en pantalla. estará saliendo en pantalla. Es que lo he visto por la mañana. ¿Qué pasa? Que me acabo de levantar, estoy hecho mierda. No me he visto así para recordar la cosa y no me acuerdo si era el The Division o del What Dog. Pero lo he dicho, estará saliendo en pantalla. Ha salido hoy, se ha hecho oficial una skin que se puede conseguir jugando al The Division, al The Division 2. Es el The Division 2, 100%, vamos. Que si juegas antes del 22 de abril, quiero decir, que si juegas después del 22 de abril, aunque sea una partida, solamente con entrar al juego, creo que ya te la dan. Te dan un bundle para Ela y una skin para la Vector, para el arma de Goyo y para el arma de Mira. Bastante, bastante fresca. Me diréis, Pablo, ¿y por qué tú no estás jugando con ella? Porque sinceramente yo tengo en la cuenta de mi hermano el The Division. Tío, qué pesadilla con el What Dog, ¿sabes? Mi hermano se compró el The Division 2. Estaba barato, creo que estaba 8 pavos o así. Y le está dando duro ahora. ¿Qué pasa? Que esa cuenta no tiene ni a Ela, ni a Goyo, ni a Mira, porque solamente tiene los personajes principales, ¿sabes? Entonces es una troleada, ¿sabes? Un pavo aquí, atento. Ah, que me rompe la hacha y todo. Aquí son profesionales, ¿eh? Y bueno, lo que iba diciendo, pues eso, que mi hermano está enganchado a esa mierda y aparte no me vale la pena, ¿sabes por qué? Porque, claro, yo no tengo el Division, ¿sabes? Entonces, como en la cuenta de mi hermano no tengo los operadores, pues es absurdo, ¿sabes? Pero yo subo el vídeo para informaros, para teneros al loro de las cosas. Y aquí tenemos a un pavo que no sé dónde está. Está dropeado, amigo. Se ha dropeado. ¡Pórmula! ¿Estás por aquí, amigo? Queda un enemigo. Ah, no, que estás arriba. Mira, atento. Soy buenísimo, mira. Bueno, pues qué es eso, que hago este vídeo más que otra cosa para informaros, ¿no? De que si jugáis, si alguno de vosotros tiene el The Division 2, pues puede obtener esas skins que, joder, a largo plazo mola tenerlas. Son skins exclusivas, como digo, y mola tenerlas, tío. A mí me molaría. Y al final es lo que más, ¿sabes? Es lo que dices, pues mira, esta skin la tienes tú y la tengo yo y tú no, ¿sabes? Y te ríes de tu amigo, porque tu amigo es un pringao y tú eres una máquina por tener esa skin, ¿sabes? Entonces, pues es eso. Pues a mí me apetecía hacer el vídeo, lo he hecho y yo pues me queda a gusto, ¿no? ¡Buena, amigo, buena! Y eso, pues que tenéis las dos skins, como digo, un bundle para Ela completo con su skin, creo, sí, con su skin y todo, una locura. Y luego, pues la skin está para arma solo de Goyo y Mira, para la Vector. La verdad es que es una locura, quiero decir. Muy pocas veces han hecho esto. Muchas veces sí que es cierto que suelen hacer lo que yo tengo en mi cuenta principal. Por ejemplo, cuando empecé Rainbow Six, ¿vale? Los primeros años de Rainbow Six, por ejemplo, se dio el tema de una skin para el arma de Pulse, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Para la UMP5. Se dio, por ejemplo, me va a poner otro operador, tío, yo que sé, una Frost, ¿sabes? Por ejemplo, se dio la skin del The Division 1 también, creo. Sí, creo que también. Y luego para la G36 de las... Estos son skins super antiguas que tendrá solo la gente, porque lo que os digo. Mira, es este, creo, ¿no? Sí, míralo. Es este, creo, ¿no? Ah, no, esto no es. No, no, que... La skin creo que sí, ¿eh? A ver. Ah, no, la skin no, esto es del anterior bundle. Pero, ¿sabes? Son skins que, por ejemplo, muy poquita gente tiene, ¿sabes? Solamente tiene la gente que empezó a jugar a las 6.
y son skins exclusivas, que como digo, yo hago este vídeo más que otra cosa para que vosotros luego no veáis lo típico que os sale en desafío, que lo podéis conseguir ahora sí, pero a lo mejor dentro de un mes o así no, ¿sabes? Entonces, pues para que lo consigáis, y joder, que es una skin que no va a estar disponible siempre, y bueno, que la tenéis ahí para, pues bueno, para desbloquear totalmente gratis, ¿no? Y eso, que la verdad es que lo que digo, al fin y al cabo son las skins que a mí pues hace más ilusión tenerlas, ¿no? Porque son las más exclusivas. Por ejemplo, la skin de la G36 del Ghost estaba muy guapa, tío. A mí me gustaba. Y eso que era super random, porque yo cuando empecé a jugar a R6, yo jugaba muchísimo al Ghost, ¿sabes? Al Ghost Recon se llamaba, ¿no? Sí, al Ghost Recon. Y entonces yo jugaba mucho. ¿Qué pasa? Que cuando empecé a jugar a R6, el ordenador de mi hermano, pues me metí en la esta de desafíos, que a día de hoy no tiene comparación, quiero decir, antes era súper cutre. Y me ponía que claro, que la podía bloquear, y estaba guapísima. Claro, en ese momento la G36 no se utilizaba porque la M4 tenía ACOG, ¿sabes? Entonces me vas a decir, pero, ¿sabes? Tú la desbloqueas y ya la tienes, y cuando la quieras utilizar, pues, ¿sabes? Le dices a tu amigo, mira, pues yo te doy esta aquí y tú no, así que te aguantas, pringao, ¿sabes? Y te ríes de él un poco. Y la verdad es que mola, tío. Mola, mola. Toma ese, tú, explica. ¿Sabes? Lo que digo. Yo hago el vídeo más que nada porque, qué sé yo, son skins que molan tenerlas, ¿sabes? Y ya me callo, tío, porque, yo qué sé, parezco retrasar repitiendo un momento de rato. Si la queréis conseguir, perfecto. Si no, pues me da igual. Dejad un like, una suscripción, activad la campanita y poco más, ¿sabes? Que yo es lo que os digo. Hostia, perdón. Es que para despertarme me tengo que tomar algo de cafeína, ¿sabes? Si no. Ah, que tengo un amigo conmigo. Voy a avanzar un poco porque si no, el amigo que está en el tejado me mata, ¿sabes? Me mata y no quiero que me mate. Muero todo eso a mí. Hostia, pero es como las enchufo, ¿eh? Para ser... no sé. Ah, vale, a ese... vale. A ese no se lo ha enchufado. Ok, guys, can you hear me? You are the fucking boss, come here. Thank you, my friend, I love you. Perfecto. O sea, me he flipado. No veo una mierda, veo borroso. ¿Dónde están? ¿Dónde están? VIP. Hostia, cuidado con VIP. Una isonaca. Mira este tú, que lo vamos a matar a cadera. Claro, te vas a comer al este. A mí no me vas a mirar. Vas a mirar, yo creo que vas a mirar primero al Mozi. Voy a usar a Mozi como mi cobaya. La putada es que como el pavo se levante, como el jarrón está roto, le ve la chola entera. Eso es la putada. Pero, bueno, eso. Gracias, amigo, por la que. Mira, atento. ¡No! ¡No! Hostia, pues casi se enchufa, ¿eh? ¡Mira eso! ¡It's 20 HP, guys! Play Champion, ¿esto qué es? ¿Esto es un arranque? ¿Es una casual, no? Vale. Pues eso, gente. Buah. ¡Vamos, amigo! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Ay, qué malo que eres! Pero Dios. Pues lo que os iba diciendo. Yo creo que, a ver, un cielo negro no es. Pero yo creo que nunca por jugar a un juego. Sí que han regalado el tema de las skins, ¿vale? Como ha pasado en este caso con Ela hace un tiempo, que muchos de vosotros me preguntáis de dónde saca esa skin. Yo me río algunas veces de vosotros porque es una skin de un juego de Ubi. Pues que la dieron, ¿sabes? Y son skins que tú canjeas y las tienes ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero son skins de armas. Yo creo que nunca han sacado por un juego, por jugar a un juego, un bundle y una skin para el arma. No, es un bundle entero, claro, es un bundle entero y luego otra skin para un arma distinta. Quiero decir, tienes el bundle para Ela más su skin de arma, ¿vale? Más luego la skin, que es totalmente distinta, la skin de la Vector, que es la de Goyo, mira, la hostia.
la hostia. De hecho, voy a intentar hacerlo. Voy a hacer lo que pueda para conseguir ese bundle, tío. Porque lo quiero, ¿sabes? Aunque sea para tenerlo ahí, en la tienda. Bueno, en la colección. Pero yo que sé, por si alguna vez me apetece cambiarlo, me apetece usarlo, ¿sabes? Pues yo que sé, ¿sabes? Es lo que os digo, son skins exclusivas. Son skins que, por ejemplo, de aquí a un mes ya no van a estar, 100%, os lo aseguro. Es lo que suelen hacer. Caduca, ¿no? Va a seguir... No sé si llega... No, creo que no. Por ejemplo, la skin de Pulsi, la que os estaba hablando antes del Ghost Recon, creo que siguen en los desafíos, pero sale algo como caducado, creo que pone o algo así, no sé. Y eso... Parece ser que la skin echaba demasiada peste y le han puesto el caducado, ¿sabes? Como la Danone y todo esto, pero no sé. Vale. Estamos en bar azul. Amigo, me asoma la chola. Yo creo que si me asoma la chola sería uno de los señores más felices del mundo ahora mismo. Parece ser que no me la quieres enseñar. No me la vas a querer enseñar, ¿no? Bueno, pues yo te voy a tener que sacar de ahí, amigo. No hay nadie ahí, perfecto. Esto es lo bueno, es... De Sofía eso es lo bueno, tío. Que tiras tus pepos y sabes si hay alguien o no. Bueno, hay veces... Bueno, es un poco random, creo, algunas veces. No sé. Creo que le tienes que dar en la puta boca para que se detecte, ¿no? Chun con esto. A ver, creo que si... balas para 11 personas, me sobran 8. Amigo, me enseña la chola. Buena. ¡Buena! Pues nada, gente. ¡Lo he dicho! Un like, una suscripción, se agradece. Espero que si he podido daros un poco de información. Si no lo sabíais, pues eso. Ya la podéis conseguir esos bundles, ya podéis conseguir esas skins. Os recomiendo de corazón que las consigáis, por favor, lo digo en serio. Son skins que van a estar de aquí a un mes y ya está. Y son exclusivas y son gratuitas de conseguir. Así que, muchas gracias por estar un día más. Un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción, como siempre digo, se agradece muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video directo. ¡Adiós!